se puede ver claramente lo que se utiliza para el circuito. Podemos ver, también ya acomodo la cámara, podemos ver los tracks que se utilizaban. BT-138, se utilizaron los MOOC, que son como relés digitales. Utilizó una compuerta 7414, que es un secuenciador. Utilizamos un reloj 555. El 555 recibe la señal de tacto por nosotros, por medio de un cable en este caso, y es transferida al secuenciador, que a su vez, por cada pulso, genera una secuencia en su pata 2, 4 y 7 simultáneamente, dándole así paso a la cantidad de voltaje o de potencia que yo necesito en el bombillo. Se aumentó la resistencia, depende del lugar en que se coloque para que el bombillo prenda más o se apague automáticamente. Es una lámpara de toques diseñada por estudiantes de tercer semestre de Ingeniería Electrónica de la institución San José.